Bienvenido a 50 en 50. La escuela primaria Willow en San Isidro recibió un incentivo económico para que los alumnos continúen y mejoren la lectura fuera de un horario escolar. Siendo una escuela donde inglés es para muchos de nuestros niños segundo idioma, el poderles proveer a nuestros padres las herramientas necesarias para el estudio y la lectura y promover eso, nos permite ofrecerles mejores oportunidades a nuestros niños. Fuimos recipientes de una beca por medio del Barona Indian Reservation para promover la lectura en los hogares de nuestros niños de kinder a segundo año. Y la lectura nos permite esas avenidas, ¿verdad? Nuestros niños tanto tienen que mantener su cultura por medio de programas como Dual Language y también de estar en este país hay que aprender inglés y saber leer bien. Y eso les abre la avenida para universidades y colegios. Aunque estamos en la frontera, el enfoque es preparar a nuestros jóvenes para que tengan éxito. Independientemente de que si su primer idioma es inglés o no, el que ellos salgan preparados y puedan competir al mismo nivel que cualquier otro estudiante. Barona Band of Mission Indians realizó un donativo a la primaria Willow por $5,000 para promover la lectura. And education is key to Barona. We emphasize to our youth, go out and get a good education. Go out and learn the knowledge that the world has to offer. And then come back to your community and share it with your brothers and sisters. Well, we're having that opportunity today to help other communities to share Barona's vision. And with that, we're honored to be here today at the Willow School to present them with a $5,000 check to help them buy books. Con el dinero donado por Barona Indian Reservation, se van a comprar más libros para que los alumnos continúen practicando la lectura desde sus hogares. Para 50 en 50, Juan Villanueva.